Hola, muy buenos días, amigas y amigos de YouTube. El tutorial que voy a colgar ahora mismo de acordes y punteo es de Aroma de Mujer, del cantante, del gran cantante, el gran Parrita. ¿Vale? Bueno, pues esta canción primero empieza con un punteo y luego tiene unos acordes que voy explicando. Bueno, primero voy a explicar el punteo y luego voy a explicar los acordes que lleva, tanto en una parte como en otra. ¿Vale? De todas maneras, como siempre el tutorial lo hago muy lentito, pues podéis ver perfectamente dónde cae cada acorde, ¿vale? Una forma que os puede venir muy bien, pues es cogeros la letra, un truquillo, e ir apuntando el acorde encima cuando yo lo voy diciendo. Vais escuchando la canción y como yo voy nombrando el acorde, lo podéis apuntar encima de la letra. A mí es una idea, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado las imágenes que he puesto de la procesión. Que tenía que haber sido la procesión Cristo del Prado de Madridejos, tenía que haber sido el día 14, pero se retrasó al jueves 16 por culpa de la lluvia, culpa que es un bien muy necesario, ¿vale? Una maravilla, que llueva. Vamos con el punteo. Primero se empieza con do mayor y se tira de quinta y primera con pulgar y anular a la vez, y luego un arpegio descendente de tercera a primera, que le hago con índice, media, anular. Índice, tercera, media en la segunda, anular en la primera. Doy al traste 1 a la quinta, 1, 3 en la primera, y luego 1, 3, 1 ligado. Y primera al aire. O sea, 1, 3 en la segunda, y 2 en la tercera. ¿Vale? Después de eso, se da al 1 de la quinta y 3 de la tercera a la vez. 1 en la segunda y 3 de la tercera. O sea, 1 y 3 a la vez, 1 de la quinta y 3 de la tercera a la vez, que se puede tirar con pulgar la de arriba y con dedo medio índice la abajo. ¿Vale? Después doy al 1 a la segunda y 3 de la tercera. Entonces empiezo otra vez. Se repite todo otra vez. Ahora se tira del 2 de la tercera y el traste 1 de la sexta a la vez. Y luego se hace igual que lo de antes. 1 de la quinta y 3 de la tercera. 1 de la segunda. 3 de la tercera. O sea, la segunda vez la diferencia es. Y empezamos a hacer ritmo de rumba, ¿vale? Entonces. Vamos a empezar con la canción. Do mayor. Bueno, antes de empezar con la canción, voy a deciros los acordes que lleva, ¿vale? Bueno, pues lleva un do mayor. Primer acorde. El segundo es este. Sin mover el dedo que pisa en el do mayor, el traste 1 de la segunda, le dejo puesto. Y este dedo que pisa la cuarta traste 2 me lo subo a la quinta traste 2. El do. Este acorde. Luego la menor. Mi menor. Después tiene un fa. Un re menor. Un re mayor. Y un sol. Vale, y no es más, no hay más acordes que eso, ¿vale? Do, el acorde este raro, la menor, mi menor, fa, re mayor y sol, ¿vale? Y sí que hay una parte de la canción donde en el la menor, que ya lo diré, pisa el traste 4 de la sexta,
la menor normal, que ya lo diré, ¿vale? Me vamos con la canción. Do mayor. La menor. Mi menor. Fa. Re menor. Re mayor. Piso el traste 4, la sexta. La menor normal. Ahora, la menor normal. Vale, vamos a repetir esta parte otra vez, ¿vale? La corregarro. Fa, mi séptima, la menor, traste 4, la sexta con el la menor, re, sol y estribillo, fa. Sol. Fa. Mi menor. Sol mayor. Do. Re, do, sol. Ahora. Re. Do. Mi menor.
Vale, bueno, lo cortamos aquí el tutorial porque lo que hace es otra vez repetir el estribillo, ¿vale? Entonces, bueno, pues no es necesario estar dando vueltas a lo mismo y tal. Vale, bueno, pues ya está. Aquí tenéis otro tutorial más de los que me habéis pedido, con su punteo de inicio, explicándolo detenidamente. Y los acordes, que son un... Joder, un do sol, re do sol, queda un poquito extraño al final, pero no por eso deja de ser bonito, ¿vale? Así que, bueno, no me enrollo. Ahí os dejo con el tutorial. A por ello, venga, adiós.